Hola, soy Esther Gómez, miembro de la Catedral Santa María y del apostolado Pax Christi Multimedia en Grand Island, Nebraska, trayéndoles el Evangelio de este día, viernes 10 de noviembre, el cual podemos encontrar en San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó llamar y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Yo sé lo que voy a hacer, para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas. ¿Cuánto debes a mi patrón? Le contestó. 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador: toma tu recibo, siéntate y escribe 50. Después le dijo a otro: ¿cuánto debes? Contestó. 400 quintales de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de este día nos está dando una enseñanza de cómo debemos de administrar nuestros bienes, nuestras cosas, nuestro tiempo, todo lo que Dios nos da. Recordemos, hermanos, que nada de lo que tenemos es de nosotros. Dios nos lo da, Jesús nos lo ha dado para que nosotros lo administremos y que sepamos muy bien cómo hacerlo. Una guía más o menos que nos da Jesús en este evangelio, ¿cómo les podría decir para que me entiendan mejor? Una manera más fácil de poder administrar mi persona, cómo soy, qué estoy haciendo, qué debo hacer. ¿Estoy cumpliendo con todo lo que Jesús quiere que yo haga? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga? ¿Estoy tratando de administrar mi vida como debe de ser? Es algo que tenemos que pensar, hermanos. Jesús nos llama este día a que administremos nuestras vidas de la mejor manera posible. Y si podemos ayudar a administrar a alguien, que lo hagamos. Si te gustó la reflexión, por favor, danos un me gusta y suscríbete a nuestra red de Facebook y YouTube. Bendiciones.